Sí, sí pesa. ¿Quién dijo que no? Pues ya la vamos a revisar, es que yo mandé. Juan, espéreme, René, espérate. Disculpa, Piani. ¿Qué fue? A pedir disculpa, Piani. ¿Seguro que eso? Sí, ya pues estoy legando. ¿Qué me está ¿De dónde sacaron pues? Esas cosas? Ah, calladita. Ahí la llamo, no. Ahí estaba. Ah, de verdad. No están tan muy que bien que estén buenas, buenas estas cosas, ¿no? Pero son útiles, ¿sabes qué? Pues lo mejor. ¿Sabía que las cosas que tiene ahí son mías? Recójame ese reno. No, bueno, total en el suelo estaba, en el suelo está. Ah, de verdad. Se lo puede llevar, ¿verdad? René. Y no, ya estaba con calma. Llame a él que le venga a recoger la ropa. No. Jennifer. No. Usted bien lo sabe. ¿Cómo me cree capaz de eso? Y no había acompañado con él. ¿Y de qué va a creer capaz? Y eso no es nada del otro mundo. Son mis cosas, pero no porque me iba a acompañar con otra persona. ¿Cómo se pone a pensar? ¿Y entonces que yo iba a... por qué, pues, Jennifer? ¿Por qué, pues? ¿Sabes qué es algo que tenemos que hablar entre nosotros? No, no, bueno, con tercero. René, no, pero era mi yo amigo no de confianza. ¿Sabes qué, Juan? Me duele que usted se comporte así conmigo. Yo no soy tercero, soy el número cuarto de mi familia. Después de yo hay tres hermanos menos. Ah, ya le aclaró mil, ya vio, va. ¿Sabes, Juan? La verdad. Ey, ¿y para dónde va, pues? Deje de hacerle así a mi maleta. No, mire, vale, la verdad es que, bueno, como ella lo ha dicho, yo no tengo nada que estar hablando ahí. No, la verdad no. Y yo creo que usted, ni yo peor, tampoco. Así es que es mejor. Ni yo tampoco. Fíjate, el adiós. 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 Está bien, pues. Ay, pero... pensándolo bien. Va a ser la última, yo, aunque sea, me voy a despedir de ella. Ay, me voy cansando esto. Vaya, pues. Ay, el aire, otra vuelta. Ah, pues yo me voy. Oye, lo voy a ir esperando, muchachos. Solo me va a despedir de ella. Aquí lo voy a esperar, más bien aquí voy a estar. Está bien que se comporte así conmigo. ¿Y cómo crees que delante me voy a comportar? Delante de él no quería hablar de eso. Porque la relación es de nosotros dos. ¿De nosotros dos? Pero bueno, Jennifer, bueno, yo sé que es la última vez, creo que lo vamos a ver, pues la verdad... Esta va a ser la última, imagínense, ya no va a estar conmigo, ya no va a tener esto. ¿Y sabe por qué va a ser la última vez? ¿Por qué va a ser la última vez? Porque esas maletas, como usted ve ahí, no era para que yo me iba a acompañar con otra persona. Era porque me iba a ir de la casa. ¿Y sabe qué? No estoy ni bien con mi tío. Tengo, él se puso a estarme regañando y a estarme diciendo cosas. No tengo ni cómo ir para irme con él ahí. Ahorita no sé dónde ir. Me quedan en la calle. Usted, era lo que quería. Ya no me quería. Jennifer, yo sé que no la cosa... No le voy a hostigar la vida. Jennifer. Porque yo solo quiero verlo feliz. Y si esa es su felicidad, pues está bien. Bueno, escucha. Yo sé que soy mala persona. O puede ser muchas cosas. Yo sé que la relación de nosotros no ha funcionado porque usted puede andar con otra persona. Y pues la verdad, mala gente no soy. Pues ni las puertas de mi casa están abiertas. Usted no se puede quedar... Pero ¿cómo se comportó así? Imagínense, ¿cree que a mí no me ha dolido? Y yo simplemente lo único que quiero es verlo feliz. Y por eso es que yo he tomado esa opción. Y yo por eso. ¿Por qué pasé retiro comprando ahí? Y dejé las maletas ahí, para de un solo irme. Y que después usted, si se da cuenta, está bien, pero... Bien, pasó ahí.
en ese preciso y justo momento. Jennifer, pero no se tiene que ir si usted no quiere. Ahí en la casa puede dividir el tiempo que usted quiera, el tiempo que sea necesario. Juan, es que no es porque yo quiera. Es por cómo es lo que estamos pasando ahorita. ¿Usted cree que no me duele verlo? Que llegue todo indiferente, que no me dirija la palabra, que estemos como dos extraños viviendo en la misma casa. ¿Y usted cree que a mí no me duele también, Jennifer, que me confunda con otra persona? Ya se lo expliqué, y no es porque yo lo confunda en ningún momento. Yo nunca lo confundiría con él. Jamás. Son... La verdad es que usted es único. ¿Cómo va a creer que yo voy a cambiarlo? Mire, Juan, ¿sabe? Yo, por usted, yo, ¿sabe? Quedaría cualquier cosa. ¿Sí? Yo no perdería lo que nosotros tenemos por un simple pleito que no fue la pena. Juan, ya estuvo. Lo siento mucho, nunca fue mi intención lastimarlo, Juan. Ya estuvo, Juan. Te calles, René, no mira que es la última vez, tal vez, que la puedo ver. ¿Y qué caso? ¿Va a donar los ojos? Porque él me va a tener, pues. Ay, qué onda, pues. Venga, el hambre, y déjela ya. ¿Cómo lo manipula? ¿De qué se deja? ¿Cómo lo manipula? Pues que ella... Josito, vámonos para la casa. Allá, ya, Josito. Mejor en la casa usted me explica las cosas, por favor. Pero no se vaya de aquí, por favor, sí. No se vaya. Le voy a ayudar a llevar las cosas por la casa. Y me explica las cosas con calma. Solo quiero que arreglemos todo. Porque no me gusta estar así. Imagínense lo que yo iba a hacer. Y todo porque yo no quería verlo más. ¿Sí? No sientes. Disculpas. No siento la verdad. Ay. ¿Sabes qué? Pensando las cosas bien, creo que usted nunca va a confiar en mí. Y viendo que usted ya nunca va a confiar igual como lo hizo desde un principio, pienso que la mejor manera... Ahí está haciendo de la mosquita, mire. Ahí está haciendo de la mosquita. Ya no digo nada. Ya lo dije todo. La mejor manera para solucionar todo esto es que yo me vaya. No, Jennifer, no se vaya. Y... Por favor. Me voy a ir... Porque yo no... Quiero que usted sufra y ver que usted ya no me tiene la misma confianza que créanme. Y es un bien para los dos, Juan. Es un bien para los dos y tienen que entenderlo. Sí, para los dos, para mí y Juan, porque... Yo sé que sí, Jennifer, pero la verdad le pido mil disculpas por solicito. Disculpas. La verdad no es mi intención hacerle daño, la verdad la quiero ver muy feliz. Juan. Juan. Me dirá más nada, mejor. No, Juan, es lo mejor, tiene que ir. Yo quiero. No, me dirá más nada, Dios mío. Juan, me tengo que ir. No, es lo mejor. Tiene que aceptarlo, Juan.
Ya no podemos estar así. Tengo que irme. No, yo me enfermo, como no se vaya. Tengo que irme. Ya no tenemos lo mismo, Juan. Ya me enfermo. Ni lágrimas le salen a la mujer, Juan. Muchica, Reni. No es malo. Ya se lo embobó. Ya lo tenía que embobar. Ya. No, no, no. Ya no puedo seguir. Regresa a la casa, por favor. Sí, ya, que vaya. Vaya para la casa, sí. Ya no. Mi decisión está tomada. Lo hago porque lo quiero, Juan. No es por otra cosa. Que lo quiero ver feliz. Ahí. Si aquí se quedara, no lo quisiera ver feliz. Mejor para usted. Pero se va porque lo quiere ver feliz. Tiene el oído. La verdad, sí quiero que vaya para casa y. La verdad, sí quiero tratar de arreglarla. Cosa que la verdad. Ya no se puede, ya. No, bueno, desde mi punto de vista, yo lo dudo. Tierra me cayó en los ojos. Me tengo que ir. No, Yanis, por favor, no. Ay, me van a hacer llorar. Ay, que se vaya entonces, Juan. Si él tiene que ir, que se vaya. No, que no se vaya. Bien, que se vaya. Y no irse quiere, pues que no, vaya. Ya me perdió, por favor, no se vaya. Lo siento, Juan, pero es lo mejor. Sí, es lo mejor que tiene. Jennifer, que, pero qué fuerte habla ahora. Que vaya, Jennifer. Ay, Jennifer, pero qué manos tan grandes tiene. Ay. Por favor, no. Vaya para la casa, por favor, sí. ¿Y usted qué está haciendo aquí, pues? Por favor, retírese. Ahí está escuchándolo uno, ¿ve? Dale, por favor, sí. La verdad, pues, mi vida no va a ser la misma sin usted. Sí, por favor. Se lo pido una vez más, ¿no? Mejor llevemos las cosas a su casa, porque es su casa también. Ya lo decidí. Jennifer, no se vaya, por favor. Quiero que respete mi decisión, Juan. No, Jennifer, no, yo te quiero, Jennifer. Yo no lo quiero ver así. Si no me quiere ver así, por favor, regrese. Si regreso a la casa. Por favor. Yo te amo, Jennifer, y no quiero perderte. Yo también, Juan. Yo también. Créame que quería todo, pero ya ves que no se puede y... Por favor. Va a ser difícil. Ya te regresé, por favor. Sí, ya me regresé a la casa. Juan, por favor, no. Sí. No me vaya, ya. No. Me tengo que ir, Juan. No, ya ni enfermo. No. No me vaya, ya. Jennifer, por favor. Jennifer, no te vayas, por favor. Juan, me tengo que ir. No, vámonos para la casa. No, me tengo que ir ya, Juan. Lo siento, me tengo que ir. No, Jennifer.
Mire, mejor. Deme mis cosas, Juan. Tengo que ir. Karen, perdón. Mire. Hagamos una cosa. Baje para la casa. Quédese allí. Y lo de nosotros, pues, no va. No funcionó y no va a funcionar. Pero usted en la calle no se puede quedar. Piense como que está alquilando un cuarto, por favor, sí. No se vaya porque yo sé que solo con verla me voy a conformar. Se me va a hacer difícil, ¿no? Por favor. Pero... usted no puede quedarse en la calle. Una difícil decisión, ¿sabe? Una difícil decisión. Pero creo que... tenemos que empezar. Por favor, Jenny. ¿Sabes, Juan? Sí, se va a ir. Pero dale. No tengo dónde irme. Así que... sí. Yo sé que lo de nosotros no ha funcionado. Pues la verdad, vamos a vivir como dos personas extrañas, cada quien por su lado, ¿sí? Está pero bien, por Juan. Favor no se vaya. Sí. Personas extrañas, me cuesta resistir. Lleve, Juan. Y así, hasta hablando así a las cámaras, como cuánto está ¿cómo está el alquiler de los cuartos que está alquilando ahí usted? ¿O cómo está el volado ahí? Puchica, Pues si yo digo que está alquilando, le va a alquilar un cuarto. No va a tener ningún contacto con ella, dice. No va a tener ningún contacto con ella. Entonces, de alquiler, Enrique, eso no había pensado yo. De alquiler, después de trabajar, se alquila unos cuartos, se cobra unos realitos y todo feliz. ¿Cómo? ¿Para ella me da más despacio? Sí, que no alquilando cuartos está, pues, a la llena. Sí, le voy a alquilar un cuarto a ella. Y le va a cobrar, pues. No, no puede, le voy a cobrar. No se puede cobrarle. Viéndolo, no le voy a cobrar. Mira, vámonos. Ya no me va a pasar. Y tenemos un negocito en mente. Eso es así.